chicos, chicas, ¿qué tal? Hoy tenemos un tiempo tremendo aquí en el Mediterráneo. Es el primer día después de una enorme ola de calor que nos ha tenido aquí espelotados, perdidos, y hoy un viento enorme, ¿no? Y no sé por qué el viento me ha puesto así en un... ¿Sabes? Es que te pones de un humor medio así tonto. Y me he puesto a escuchar música, claro, y de repente han salido un par de temas de Lonnie Johnson. Y digo, hostia, Lonnie Johnson, qué hombre, qué maravilla de guitarrista y de músico, ¿no? Entonces he pensado en hacer un pequeño videito explicando un poco lo que hacía Lonnie Johnson, las bases, los ladrillitos básicos, que es lo que sé, de todas maneras, no sé más, al tocar en drop D, una afinación que es el D bajo, ¿vale? Entonces habréis notado que mi guitarra hoy está afinada en estándar, pero la sexta cuerda la tengo en bajada a un re, ¿ves? Y lo que he estado haciendo eran un poco las líneas de Crowing Rooster Blues, que él usó. Hizo varias grabaciones de este tema. La primera fue muy antigua, de los años 20 o 30, si no me equivoco. Hizo otra en el año 41. Entonces, en esta canción la grabó él en esta afinación, en drop D, ¿no? Y Lonnie Johnson es la madre del cordero, ¿no? En ciertos aspectos. Es el hombre que él nació en Nueva Orleans en el 1890 y pico, todavía en el siglo XIX. Y ese hombre comenzó a tocar, aprendió violín, aprendió música clásica, tenía formación musical, ¿no? Y ese hombre empezó a tocar y tocó con personas, tocó en la banda de Victoria Spivey, por ejemplo, y él fue la influencia principal a la hora de tocar la guitarra de gente como Charlie Christian, Django Reinhardt. O sea, estamos hablando de cosas muy, 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 muy grandes, ¿no? Este hombre fue el primero que comenzó a hacer solos de una sola cuerda, one string solos, que le llaman, ¿no? Y tocaba en muchísimas afinaciones distintas. Yo he escuchado muchas cosas de Lonnie Johnson, que está afinado medio tono más bajo, un tono más bajo, afinado en afinaciones bastante raras, que las que he podido descifrar algunas de ellas, otras informándome en internet, por supuesto. Pero en el caso de hoy me quiero centrar en esa afinación que es el drop D, ¿no? Y es este estilo, Crowing Rooster Blues, cuando salió la primera grabación, la antigua, fue la influencia de Robert Johnson para componer dos de sus 29 canciones, que fueron Malted Milk y Drunken Hearted Man. Tenéis lección para las dos en el canal también, en las primeras lecciones las encontraréis. Y básicamente Robert Johnson se empapó. El que conozca un poco la historia de Robert Johnson, ya hablaremos de esto, sabrá que Robert Johnson, su estilo vino de absorber muchos otros estilos de otros guitarristas y amalgamarlos, ¿no? Robert Johnson tenía un acceso a gramolas, ¿no? Y las historias, ¿no? Cuentan que él siempre tenía amantes, mujeres mayores, porque sabía que cocinaban y que tenían la mayoría de ellas una máquina de discos, ¿no? Y se iba quedando aquí y allá, y aparte con su amigo Ike Zimmerman, y escuchaba discos y reproducía lo que oía y creó sus propias composiciones. Entonces, Drunken Hearted Man y Malted Milk son canciones firmadas por Robert Johnson, pero están calcadas literalmente del estilo de Lonnie Johnson. Y Robert Johnson también, continuando con anécdotas de él, también, en varias ocasiones él dijo, ¿no? Decía que él era Johnson, uno de los Johnson Boys, ¿vale? Con lo de Johnson Boys él se refería a Lonnie Johnson y Tommy Johnson, el otro gran Johnson del Delta, del cual haremos alguna lección, compositor de Kenneth Heath Blues, por ejemplo. Gente muy grande, ¿no? Entonces, el peso de Lonnie Johnson y su influencia no se puede empequeñecer, ¿no? Lo que pasa es que es un hombre muy, para mí es muy complejo de estudiar y de tocar, ¿no? Entonces hago lo que puedo. Y aquí os dejo un poquito de lo que he aprendido, ¿no? De lo que es Crowing Rooster Blues, lo que él usaba, ¿no? Para hacer Crowing Rooster Blues. Recordad que estamos en abierto en drop D, perdón, en re bajo, ¿no? Y esto es un re. Entonces los acordes, ¿veis? Suenan, tienen sonoridad, re, lo tienes aquí. Lo que pasa es que Lonnie Johnson usaba ciertas inversiones de acordes, ¿no? Para hacer esto. Entonces, para el re, él usaba esto, mirad. ¿Ves?
con el pulgar, le puedo dar a la sexta o a la cuarta, ¿ok? Y lo que hago es poner el primer dedo en la tercera cuerda, traste 2, segundo dedo en la segunda cuerda, traste 3, y con este juego y la sexta, que es un re, voy haciendo, ¿ves? Le añadimos el meñique aquí al quinto traste, ¿vale? Y la figura que tenemos que hacer es esta. ¿Ves? Es la inversión de re, muy usada por Lonnie Johnson. Luego para irse a los cuarto grados, o sea que en este caso sería un sol, tenemos este acorde. Es lo más habitual a lo que estamos acostumbrados, como ves, ¿no? Entonces, él aquí lo que hace para hacer el sol. Y luego el la, es lo mismo aquí. ¿Ves? Aquí pisamos en el tercer traste las cuatro primeras cuerdas. Entonces, con este dedo martilleamos aquí. ¿Ves? Perdón. Pisamos las cuatro, pero martillamos en la tercera. ¿Ves? Y con el meñique, otra vez en el quinto traste. ¿Ves? Y vuelta al re. Y luego en el quinto traste, que es el la, lo mismo. Con el pulgar en la quinta cuerda, es un la, ¿vale? Entonces la figurita entera desde el principio quedaría así. Eso es un re, a sol, a re otra vez, sol. Ahora la, sol, y ahora turn around, ¿vale? Que Ronnie Johnson en esa canción lo que usaba era esto. Comienza aquí en un re séptima, ¿vale? Ese acorde es un re séptima. ¿Ves? Este te suena nada más. Este re séptima, ¿lo conoces? ¿Ves? Que es una posición de do. Para hacer re séptima iríamos aquí al re y añadimos este dedo en la tercera cuerda, ¿vale? Para hacer la figura que Lonnie Johnson, la inversión que él usaba, simplemente estos dos dedos los bajamos a la primera y tercera cuerdas. Así os tiene que sonar, ¿vale? Es un re séptima. Del re séptima se va aquí a un la sostenido y luego la séptima. La sostenido séptima. La séptima. Sí. Para empezar la canción hemos hecho una línea aquí, muy típica de él, de Lonnie Johnson, muy clásica. ¿Ves? Viniendo de aquí, empezamos en el segundo traste, segunda cuerda. Y aquí simplemente tocamos, pellizcamos y arrastramos al traste 6. Y aquí al 5, con el dedo, ¿ves? Perdón que os he hecho un lío. Del segundo, aquí al 6, 7, 5 y luego los 2 y aquí.
séptimo tras, tercera cuerda. Ahí muere. Esa figura también, recordarla para interpretar la canción. Y esta otra por aquí. ¿Ves? Muy típico, muy clásico de Lonnie Johnson también. Aquí simplemente, ¿veis? Utilizo primer y tercer dedos, traste 5, traste 7, y juego con mi pulgar, ¿ves? Y mi índice. Si lo haces con púa, pues lo tienes que hacer con púa. Yo ese tipo de material lo hago con los dedos, ¿ves? Y luego aquí, ¿ves? Traste 7 y este en el 8. Vuelta. Uy, perdón. ¿Ves la progresión? Aquí. Ay, perdón. Eso lo intercalaba entre líneas de voz, era muy dado a, mientras cantaba, entre párrafos, hacer solos, ¿no? Líneas, one string y como esta figura de aquí. Aquí vamos, arrastramos en la tercera cuerda, el segundo, al cuarto, y luego la cuerda segunda, tres, y luego en la primera, al cinco, con el meñique, al seis, cinco, tres, ¿ves? Enlazado con la figura que he hecho antes. Entonces, creo que es bastante, ¿no? Aparte que tengo el día tonto, lo habréis notado, ¿no? Estoy un poquito así down, pesado con el tiempo, entre el calor, el viento y tal, entonces es para lo que me ha dado hoy, ¿no? Pero considera esta lección, aunque yo sea un guitarrista que no sea de lo mejor, considera un tesoro, porque si no conocías a Lonnie Johnson, es urgente que lo conozcas bien. Si te interesa el blues y quieres conocer bien a una pieza fundamental de la historia del blues, este es Lonnie Johnson. Ya te digo, es el hombre que influenció a gente como Charlie Christian y Django Reinhardt. Ahí es nada, fue él, Lonnie Johnson. Y tocó con todo Dios, con Duke Ellington, con los Hot Five de Louis Armstrong, también grabó algo. Y luego tuvo un tiempo de oscuridad, trabajó de barrendero, de hecho, y de mil otros trabajos, hasta que en los 60, finales de los 50, fue redescubierto otra vez, y ya de ahí hasta que murió en el año 70, creo, estuvo en activo musicalmente, ¿no? Tiene grabados, hay cientos y cientos de canciones suyas grabadas, grabó muchas sides, ¿sabes? Que se grababa, antiguamente se grababan los discos por caras, una cara, una canción. Y luego grabó muchos discos suyos. Te recomiendo que busques acerca de este hombre tan maravilloso que fue Lonnie Johnson y te informes. Y bueno, aquí te he dejado un poquito de su técnica en Drop D. Y con ello nos vamos. Recuerda, Lonnie Johnson, Crowing Rooster Blues. Thank you.
bien, amigos, amigas. Gracias por seguirme, gracias por compartir este tiempo conmigo y nos vemos en la próxima lección.